Hoy vamos a preparar lasaña en sartén. ¡A cocinar! Empezamos picando cebollita porque vamos a preparar una salsa boloñesa. Sartén caliente, aceite y cebollita picada. Dejamos que la cebolla se comience a sofreír allí y agregamos 2 cucharadas de pasta de ajo. Recuerda que todos los ingredientes te los estoy dejando allá abajo en los comentarios. Agregamos la carne molida y dejamos que esto se comience a guisar. Empezamos sazonando nuestra salsa boloñesa con pimienta recién molida, toquecito de paprika y sazonamos con la infaltable sal para que esto vaya teniendo sabor. Agregamos una zanahoria rallada y también vamos poniendo orégano seco. Tenemos 3 tomates licuados solamente con agua, más nada. Dejamos guisar esto por aproximadamente 5 minutos y vamos a agregar 3 cucharadas de salsa de tomate. Seguimos cocinando y vamos agregando 1/2 cucharadita de azúcar que nos va a ayudar a equilibrar todos los sabores. Recuerden que le pusimos tomate. Tenemos albahaca picada y listo, señores. Aquí tenemos nuestra salsa boloñesa. Ya solamente dejarla reducir por aproximadamente 5 minutos a fuego bajo y más nada. Recuerda que ya tú tienes que tener la pasta previamente cocida. Le ponemos toquecito de crema de leche abajo en la sartén para que no se nos vaya a pegar. Ponemos capa de pasta de lasaña y vamos poniendo nuestro relleno. Mucha salsa boloñesa, queso mozzarella, capa de pasta, capa de más salsa boloñesa y así hasta llegar hasta la parte de arriba. Queso mozzarella, capa de salsa, capa de pasta previamente cocida y más nada. Recuerda que esto lo estamos haciendo en una sartén y cuando vayamos a cocinar esto tiene que ser a fuego muy bajito porque la pasta está previamente cocida, todavía le hace falta un toquecito de cocción y lo vamos a terminar en la sartén. Recuerda que todos los ingredientes te los estoy dejando ahí abajo en los comentarios. Y si te está gustando esta receta, no olvides apoyarme dejando tu like, tu comentario y compartiendo con tus amigos y familiares. Terminamos y dejamos a cocinar a fuego bajito, tapado. Y miren el resultado, una lasaña compacta, en donde se ven todas las capas, donde se ven todos los ingredientes. Ya solamente queda disfrutar y chao, hasta la próxima.